Jonathan, ¿cómo están? Gracias, razón. Y quisiera que Pablo nos hiciera favor de platicarnos acerca de su obra. Adelante, por favor. Díganos un poquito qué vamos a ver. Van a ver una conversación. Está protagonizando la obra Carlota. Por favor, cuéntale al auditorio de Acto Cultural TV. Hola, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y pues ojalá puedan venir a verla. Tenemos al Roberto Cantoral con motivo de la onceava, el telonceavo. Hola amigos de Acto Cultural TV. Me encuentro saliendo de la obra La Mano. Y bueno, algunas rutinas cómicas. Pues sí, justamente a partir de... Estamos aquí con la caravana teatral, con los actores, que me dan un poco de... Me dan su casa después de un exilio de 15 años, creyendo que todo iba a seguir igual, buscando su historia. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, pues gracias, gracias por este espacio. ¿Y cómo yo? Lala es un reto en mi vida, pero también es Calderón, perfecto. Alcaldesa de Tláhuac. Alcaldesa, muchas gracias por estos minutitos. Invítenos, ¿en qué estamos? Nos encontramos en el lenguaje completo, que no estamos equipados con estos movimientos artísticos. ¿Qué es este movimiento? Pau. TV, me encuentro en la presentación de la obra Avenida Q y me encuentro aquí con varios de sus personajes. Todo muy grande. No se lo pueden perder. ¿Qué tal amigos de Acultura TV? ¿Cómo están? Como pueden ver, nos encontramos frente al majestuoso Palacio de Bellas Artes. Platícanos un poco qué es sube el capitalismo. ¿Qué es sube el capitalismo? El capitalismo es un fenómeno que ahora ocurre con el imperialismo. Pérez Tenorio y nos encontramos en la Galería Oruga y nos está presentando la obra de la cultura. Por favor, ¿quién quiere contarle al auditorio de Acultura TV qué es Alegrías? Por favor, Andrea, cuéntanos de qué se trata Cantarina. Pues mira, estamos contando historias de los artistas. El día de hoy es la 30ª edición de esta feria y usted puede venir a conocer de todos. Buenos días, el día de hoy estamos aquí con nuestra amiga Daniela. Dani, ¿cómo estás? Nuestro Esteban, director de montaje. ¿Por qué retomar este montaje? ¿Por qué llevarlo a escena? Acabo de verla, acabas de explicárnoslo, sonido de qué va esta. Esta farsa que yo acabo de ver está llena de energía, de risas, de color. De Acultura TV. Y el día de hoy estamos con B-Sides, muchas felicidades. Acaba de terminar la presentación. 10 en la colonia San Miguel, Chapultepec. Y vamos a platicar con Fernando Diez. Que hace única esta versión de Bernard Alba, también por el espacio que es maravilloso y las actrices que la verdad todas hacen un excelente trabajo. Bueno, pues parte como Dines, en efecto. Teatral, en la medida en que se desarrolla en un teatro, pero Galáctica, claro. Del Instituto Cultural Helénico y me encuentro con Organ Tabey, quien nos va a platicar de esta, pues, este espectáculo. Entonces, estoy aquí en las instalaciones del Teatro Enrique Lizalde, pues tenemos una puesta en escena que no solo nos va a entretener, pues... Bueno, el Club France originalmente es un grupo de empresarios franceses. Justamente estamos con el CEO de Club 51. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy bien, muchas gracias. El día de hoy es una gran sorpresa porque estamos con Rodrigo Murray, justamente. Ahorita tiene una puesta en escena que se llama... Para Cultura TV, Ángel Calderón. Hasta la próxima.